Y muy bueno, gente, ¿dónde estáis? Soy MrCarlos10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. En el día de hoy, gente, os traigo un vídeo bastante interesante y muy guapo. Yo creo que esto no lo habéis visto en ningún sitio, la verdad. Y es que hoy vamos a transformar Fall Guys en un juego como si estuviese dibujado en forma de cómic. Como ya sabéis, gente, he subido un montón de retos modificando el juego y poniendo efectos súper raros para ganar partidas. Pero no solamente sirven los efectos para que sean más difíciles los retos. Hay un montón de efectos que visualmente cambian el juego y lo hacen más bonito, lo hacen más feo, lo ponen de un color, lo ponen de otro. Pues esta vez, gente, vamos a probar el filtro de cómic en Fall Guys. Si os gusta este vídeo, gente, dejar un like que se agradece muchísimo, suscribiros al canal de YouTube. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Bueno, gente, como podéis ver, tenemos la aplicación ya abierta y tenemos aquí el efecto de cómic, así que vamos a darle y vais a ver la diferencia, gente. 3, 2, 1. ¡Ojito! ¡Qué maldita locura, gente! Vamos a quitar esto de aquí. ¿Qué os parece, gente? Ojito, Fall Guys modo cómic. Nah, está guapo, en verdad, Está bastante guapo. Vamos a ver un poco por aquí las skins y tal. ¿What? Ya veis, qué locura, ¿no? Están guapas, Mírate esto. Sí, es muy bonito, la verdad, en forma de cómic. Fall Guys está muy guapo, muy guapo. Bueno, nada, gente, vamos a darle con la skin de la bala. Vamos a jugar una partida. Voy a poner otra vez la cam. Y vamos a ganar una partida con el efecto de cómic, gente. Vamos allá. Vale, gente, primera prueba, la perindola. Vamos a ver qué tal sale la prueba. Espero que coja todo bien el efecto, porque a veces se distorsiona y no coge bien cositas en movimiento y tal. Pero de momento podemos ver que todo parado se ve bastante guay. Se ve muy guapo, la verdad. Vamos allá. Hostia, qué chulo, tío. Me parece que esté dentro de un cómic, tú. Es un poco, raya un poco, es un poco raro. Es un poco raro porque tiene como muchas líneas trazadas en los colores y tal, ¿sabes? Bueno, es básicamente como un cómic, ¿no? Y es un poco extraño. Hostia, las sombras están guapas, no capa, Mira las sombras. Con el borde así más oscuro y tal. Está guapo, tío. No está nada mal. No sé, de momento me está molando. De momento el efecto me raya un poco la mente y es un poco... A veces marea un poquito. Porque bueno, no estamos acostumbrados a verlo así, básicamente, ¿no? Es bastante extraño ver así el juego. Pero bueno, está bastante guay. Esto por aquí, 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 esto por aquí. Y saltamos por aquí. Perfecto. Nos llevamos, gente, en la primera posición en la pirindola. Perfecto, pasamos por ahí y listo. Vale, gente, segunda prueba. Tenemos explosión de burbuja ya para empezar. Madre mía, qué locura, ¿no? Segunda prueba, explosión de burbujas. Qué random, la verdad. Me podría haber tocado de todo esto. No sé, me parece muy raro. Dios, cuánto... Dios, qué guapo esta imagen, tú. Qué guapa esta imagen. Le he hecho hasta una captura de pantalla, tío. Porque se veía como todo súper bonito desde arriba, ¿sabes? Dios, es que tiene un montón... Esta prueba lo que le pasa es que tiene un montonazo de líneas por todo sitio. Un montón de objetos que dibujar, ¿sabes? Es bastante locura esto. Por cierto, creo que puedo pillar el dorado por aquí. Efectivamente. Vale, tenemos por ahí esto. Venimos por aquí, perfecto. Vale, vale. 12, 13, 14, 15. Pues GG, gente, tenemos otra prueba más pasada. Somos 25 personas. Y nada, vamos a la siguiente prueba. Vamos a por la victoria con el formato cómic. Vamos allá, tenemos diversión en bloque. A ver si tenemos suerte, gente, y nos toca una prueba difícil y la gente muere bastante, estaría guapo, la verdad. Vamos a ver. Tú. Si es prueba fácil, pues bueno. Pues mala suerte, ¿no? Es lo que hay. Qué guay, me gustan mucho ver las skins con esto, con el... Me gusta mucho ver las skins con el modo cómic, tío, qué guapo. Me encanta, me encanta. Vale, de momento parece ser que tenemos la versión fácil. Es un poco F, la verdad. Versión fácil... Es un poco F, no va a morir mucha gente. Ha muerto uno, no sé cómo. Pero bueno, supongo que si muere alguien será al final de la... Madre mía, ¿qué es esto, tú? Pero, tiburón, a ver, ¿estás bien? Pues nada, muerto. Es que... Si se queda ahí, normal que muera, en plan... Ay, Dios. Vale, perfecto, esto por aquí. Esto por aquí, ojito, ¿eh?
¿Se empieza a complicar la cosa o qué? Ojalá, ojalá, la verdad. Vale, buah, dime que sí, eh. Ojalá al final sea chungo, tío. No ha muerto nadie ahí. Vale, ¿han muerto dos o qué? Subimos por aquí. Hostia, liada. Liada, 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 liada. Liada. Buah. ¿Cómo sobreviví? Pues no lo sé. Espérate que todavía no estoy. Espérate que todavía no estoy vivo, ¿eh? Un segundo. Voy a ir por aquí abajo mejor. Que por ahí arriba sea muy lento siempre. O sea, pues ha muerto bastante gente. Bro, si quedamos 6 solo. Oh, y final fácil. Quedamos 5, tú. Pues ya estaría. Final fácil, 5 personas. Esto va a ser una final como una casa, básicamente. Oye, pues a ver qué toca. Supongo que tocará... Estamos las dos balas, ¿ok? Supongo que tocará... Buah, no sé cómo no ha muerto el cocodrilo de milagro, ¿eh? O sea, tira súper pronto. Puede ser colas. Puede ser colas, puede ser una montaña majareta, por ejemplo. Puede ser... Templo con 5, no creo, la verdad. Somos demasiado pocos. Sería un poco raro que tocase. Pero bueno, veremos a ver qué toca. ¡Ojito! Tenemos una sopa de tropezones, unas colitas, vale. Vamos a ver si podemos ganar la partida, gente. A ver si podemos coger la cola, escaparnos y le damos caña. ¡Qué guapo los detalles, del cómic! ¡Qué chulo, tío! Me está encantando este vídeo, la verdad, grabar este vídeo. Es increíble. La verdad es que me parece increíble. Tenemos la cola ya al fondo, gente. Con el personaje aquel de allá. Hemos salido todos aquí, ¿sabes? Vale, gracias. Esto por aquí. Ok. Me escapo por aquí. Vale. Increíble. Increíble finta que le acabo de hacer. Madre mía. Esto por aquí, perfecto. Esto por aquí. Tu, 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 tu. Vale, buena, muy buena. Bastante sacada esto. Bastante sacada. Vale, buena. Seguimos. Seguimos, ok. Seguimos. Perfecto, de momento bastante bien, de momento. Vamos a ver si podemos seguir teniendo la cola. Bonito. Vaya finta, qué bonito. Esto por aquí, perfecto. Oh, esa bola no. Uf, vale, cuidado. Vale, vamos por aquí, perfecto. ¡No! ¡La bola! ¡Ah! Se me lía, tío. Maldita bola. ¡Oh! ¡Bonito, bonito, bonito! Esto puede darnos la win, ¿eh? Esto. Esta escapada puede darnos la win. Cuidado. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Pero y ese regate, yo no seré Leo Messi, ¿no? Nah, qué bonito, gente. Muy buena partida. Ganamos la partida, ganador. Perfecto, tenemos la victoria con la bala. Y nada, gente, conseguimos la victoria con el efecto de cómic. Quiero que me pongáis por los comentarios, gente, si os ha flipado igual que a mí este efecto. Porque a mí me ha encantado, la verdad. Le doy un 10 de 10 este efecto. Muy, muy, muy guapo. Nada, gente, si queréis otro vídeo con este efecto, quiero que me lo pongáis también por los comentarios. La verdad, podemos hacer algún vídeo más con el efecto de cómic, que está bastante guapo. Ya, gente, nos vemos en el próximo. Que vaya bien. Chao, chao. Adiós.